Pues yo en mi poder de peleador, simplemente pues Pedir. pedirlo, decir que quiero la pelea. Obviamente también pues por lo que no se hizo no fue por los promotores, sino fue por las televisoras, las plataformas. He says that as a fighter, he's going to keep advocating and keep asking for the fight. That unfortunately, the fight didn't happen because there was a broadcasting issue and not necessarily a promotional issue. Thank you, gracias. Is this one fight hub? You have a question? Can I give it to Steven? No. Next. Jaime, Dani. ¿Qué tan complicado fueron los primeros asaltos? ¿Te metieron las manos, digamos, te sentías en problemas? Pues yo sabía que iba perdiendo 3 rounds de la pelea, hasta el quinto round sabía que iba perdiendo 3, creo que para mí gané el tercero nada más. Obviamente sabía que tenía que ajustar, sabía que tenía que empezar a hacer las cosas mejor, estaba tranquilo, veía pues un Jimmy Kelly desesperado, corriendo, tratando nada más de sobrevivir. Entonces, pues gracias a Dios logramos conectarlo con un gran golpe, empezamos a conectarlo al cuerpo y golpes por el medio. Jaime, ¿cómo visualizas la pelea con Charlo y si tienes algo que corregir después de esta exhibición ante Jimmy Kelly? Pues yo creo que siempre hay cosas que corregir, siempre hay cosas que aprender. Obviamente vamos a seguir avanzando y pienso que con Charlo sería una gran pelea. Mejor dicho, con esta actuación, ¿qué es lo que se puede consolidar para este No, pues estuvimos muy cerca, estuvimos ya con los porcentajes, de acuerdo. Y la verdad, yo no siento que iba perdiendo 3 rounds, no sé ustedes. O sea, a ver, ¿cómo iban los scores? ¿Quién tiene las Yo creo que tarjetas? iba empatada, yo creo que iba Yo creo que empatada. no iba perdiendo Sí, 3 rounds. yo creo que iba empatada. Pero bueno, pero yo creo que siempre nosotros hemos estado dispuestos, ¿no? Nunca ha habido, por parte de nosotros, nunca ha habido una negativa. De hecho, nosotros tomamos la iniciativa de hablar con ellos para ver si la pelea se podía dar y lo vamos a volver a hacer.